Queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos, soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer en Retos Femeninos, con un tema que te va a interesar muchísimo el día de hoy: crianza con cariño. Y para ello quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Tere Matense, es consultora, supervisora e instructora a nivel internacional de los programas Crianza con Cariño. Tiene estudios especializados en psicología, psicología educativa, psicología breve, sistemática, humanista y psicosocial. Tere ha dictado más de 150 conferencias a nivel nacional e internacional. Por más de 28 años fue directora general de Crianza con Cariño México y actualmente es presidenta del Consejo y se dedica a la consultoría, supervisión y capacitación del modelo Crianza con Cariño, así como a la psicoterapia individual, pareja y familia. Tere es coautora de diferentes manuales de especialización para impartir el modelo de crianza con cariño y durante su trayectoria profesional ha sido invitada en diferentes medios y redes sociales, como también ha participado como una de las escritoras invitadas en las elecciones Reader's Digest. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Pues muy contenta, muy agradecida por la invitación y encantada de compartir pues, este modelo que trabajamos desde hace más de 25 años y creo que tener la oportunidad de compartirlo es un privilegio. Gracias por la invitación. No, pues ahora sí que platícanos. Bueno, yo te puedo decir, he escuchado, soy mamá, muchas de las que estamos aquí somos mamá. ¿Cómo verá esa primera infancia? Esos primeros años son básicos, pero me gustaría además del modelo preguntarte, ¿no? El cariño, ¿desde cuándo? ¿Cómo? Y sobre todo también, ¿no? ¿Cómo establecer límites y reglas para que, como dicen comúnmente, ¿verdad? Estos niños no nos agarren la medida. Dale. El modelo de crianza con cariño, desde luego que está pensado en criar niños sanos, felices emocionalmente, pero va más allá. Aquí lo más importante para nosotros es que el cariño es para todos y deben de empezar especialmente por los padres. Porque si los padres están bien, los hijos están bien. Entonces, muchas de las veces nos han llegado los padres a dejarnos a sus hijos para que los ayudemos a construir esa inteligencia emocional que tanto necesitan. Y también herramientas para que puedan ellos comunicarse de una forma más asertiva. Pero los padres no tienen esa misma formación o no tienen esa misma oportunidad. Si ellos no lo ponen en práctica en casa, difícilmente se va a poder reproducir o multiplicar, o los niños lo van a poder poner en práctica. Entonces, con el tiempo, el autor de estos programas, que es el doctor Steven Bowles, desde hace 50 años que existe este programa a nivel internacional, él decidió desarrollar una metodología que pudiera abarcar, sobre todo, trabajar con los adultos. Y tenemos programas para adolescentes, para niños también, para bebés, pero empezamos con los adultos. Y no solamente los papás, trabajamos con los líderes. Toda persona que trabaja con grupo y tiene a cargo personas necesita desarrollar esa capacidad de relacionarse con el otro a partir de un modelaje donde incorpore a sí mismo un proceso de autocuidado. Y el autocuidado implica que tenga yo control de mis impulsos, que tenga la capacidad de compartir, transmitir o guiar a otros, tomando en cuenta los sentimientos del otro, para que a partir de que yo mi comunicación sea asertiva, sin importar mi jerarquía, tenga herramientas para que el otro me escuche, para que el otro me pueda seguir, para que el otro pueda aprender, y de esta manera la relación sea más sana, aumente en el otro la confianza, aumente en el otro también su autoestima, aumente en el otro su capacidad de querer crecer. Y cuando aumenta la confianza, también aumenta el deseo de dar nuevos pasos y escalar a nuevos horizontes. Entonces, el programa va más allá que solo criar niños, sino que trabajamos a un nivel más integral y esto nos ha permitido que los padres se formen, los líderes se formen. Y bueno, el programa ha llegado ya
a organizaciones muy grandes donde hemos formado a todo el personal, desde el director general hasta todo el personal de las diferentes áreas, como grupos de padres, escuela de padres. Tenemos también programas para adolescentes y niños, trabajamos en escuelas con los maestros, y bueno, es un programa muy completo, muy integral. Oye, Tere, pero mira, estás hablando que tienen 50 años, pero ahorita que mencionabas inteligencia emocional, pues si nos vamos para atrás, la inteligencia emocional como tal, ¿verdad?, empieza a salir a la luz pública, pues por ahí de los años 90, estás hablando pues apenas de 30 años, y es cuando se especificó, ¿no?, realmente un hombre, una mujer, tiene éxito en su vida un 10, un 20% por su coeficiente intelectual, y el resto, pues es lo que es la inteligencia emocional. Entonces, algo que se ha visto. Pero yo coincido contigo, es importantísimo todo ese manejo de emociones, de sentimientos. Pero yo te quería preguntar, tú que has estado metida todo este tiempo en este modelo, los jóvenes de ahora, incluso los adultos, Tere, nos estamos yendo un poco del otro lado, es decir, le estamos dando demasiada importancia a la parte emocional. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es muy importante el balance. Por eso para nosotros el programa abarca trabajar con los dos niveles. Trabajamos con la parte cognitiva, dando la formación para que tengan información actualizada y relevante acerca de cómo funcionan las emociones, porque no solamente es conectar con las emociones, sino saber cómo se forman en nuestro cerebro, cómo reacciona mi cerebro y también qué tanta formación e información tengo en relación a cómo, en primer lugar, quién soy yo y después cómo reacciono yo y cuáles son esas áreas en conflicto que tengo yo y desde dónde se forman. O sea, muchas veces por ignorancia, muchas veces por desconocimiento, no siempre es negligencia, es falta de formación. Entonces el programa trabaja con la mente mucho y con el corazón también. Entonces damos un área muy importante de formación a nivel cognitivo, pero luego lo ponemos en práctica y entonces lo llevamos al nivel afectivo. Entonces, simultáneamente estamos trabajando con los dos niveles, porque cuando damos pura información solamente o práctica o solamente relacionada con las emociones, no es suficiente. Tenemos que trabajar otras áreas donde, bueno, tenemos que introducir inclusive otros temas que podrían fortalecer a las personas desde su campo humano, pero también desde la parte fisiológica. Si tú no estás bien alimentado, si no comes bien, si no te descansas, pues lógicamente, si no atiendes tus necesidades, difícilmente vas a poder tener una inteligencia emocional sana. Y también en el campo cognitivo, si no te formas, o sea, si no estás interesado, si no lees, si no te metes a diferentes talleres para saber cómo ser mejor mamá, papá o líder, igual vas a tener problemas. Y eso va en todos los campos. Entonces, nuestro trabajo es, dependiendo del grupo, lograr algo más a la medida de acuerdo a los conflictos o áreas de necesidad de la persona que nos está contactando para lograr ese equilibrio, porque es muy importante que la gente esté pues educada, formada, enterada de cómo se forman las emociones, cómo se convierten en conflicto en las personas, y después cómo poner en práctica esas emociones, como tú bien lo dices. O sea, se le da mucha importancia a las emociones, pero la formación no siempre es fuerte y adecuada y orientada al nivel que estamos hablando, ¿no? Claro. Y en una familia, Tere, ¿cómo dirías tú que se transmite eso? ¿Con el ejemplo? ¿Es un hábito? ¿Es algo que se hereda? O sea, ¿cómo papás, mamás, cómo podemos transmitir eso en toda la familia, ¿no?, y a nuestros hijos? Mira, definitivamente uno hereda patrones. Y uno ha pensado toda la vida que ser papá y mamá pues ya nos viene por añadidura, ¿no?, por el hecho de volvernos papás. Y los patrones aprendidos en casa, pues muchos son valiosos y se pueden reproducir, multiplicar. Pero existen otras áreas muy importantes, sobre todo en esta época que estamos viviendo, en donde los jóvenes, sobre todo los centennials, los millennials, que ya son más grandes, pues son diferentes.
ha nacido con una tecnología tan avanzada que requieren patrones diferentes de conducta, de disciplina, inclusive de comunicación, que los padres necesitan aprender a identificar. Entonces, los padres muchas veces tratan de educar a sus hijos con lo que aprendieron, pero lo que aprendieron no necesariamente les está funcionando con sus hijos. Claro. Que los hijos no los escuchan, no los obedecen, no atienden sus necesidades y empieza una lucha de poder entre los padres y los hijos. Entonces, nuestro trabajo con los padres es, en primer lugar, formarlos en la generación de las edades de sus hijos. Si están teniendo jovencitos, bueno, ¿qué edad tienen? Porque no es lo mismo un millennial que un centennial, ni un pandemial, que son los ahorita que nos están viviendo. Cada uno trae conflictos por resolver diferentes y estamos intentando salir de una crisis. Pero esta crisis todavía está vigente, o sea, no hemos salido del todo de la pandemia. Estamos intentando recuperarnos de esa pandemia, pero todavía vemos vigente que el COVID está todavía permeando en la sociedad. Y pues hay muchas áreas que no se han recuperado como antes, pero a los que más les ha afectado es a los jóvenes porque su visión de futuro está confusa. No saben exactamente hacia dónde se van a dirigir con todas las áreas que están en conflicto en cada país y en cada área que ahorita está tratando de reorganizarse. Los padres son los que están confundidos. Bueno, tienen el mismo patrón de estudia y vas a ser exitoso, o con patrones de conducta de límites y a veces se vuelven muy permisivos o demasiado estrictos, porque también tienen mucho miedo de soltar a sus hijos. Entonces, lo primero es bajar el miedo. O sea, pase lo que pase. Aún en este tiempo de pandemia y de conflicto y de cambios climáticos, siempre, si estamos bien formados y aprendemos a controlar el miedo, aprendemos más de lo que sabemos ahora. Tenemos que actualizarnos. Los padres nos tenemos que actualizar. Los adultos que trabajamos con gente, tenemos que estar bien informados y también tenemos que aprender a autocuidarnos. El cuidado de ahora no es el mismo cuidado, el autocuidado de antes. Hoy tenemos que tener mucho más, más cuidadosos en observarnos cómo está mi energía, cómo está mi estado de ánimo, ¿qué tanto mi motivación se ha recuperado del todo? Porque lo que yo transmita a mis hijos o a mis empleados no es tanto con las palabras, sino también es con mi modelaje, con mi forma de hablar, con mi forma de reaccionar. Entonces, si eso lo logro equilibrar, a veces es suficiente para generar confianza. Pero si mi voz, mi energía, mi modelaje no es congruente, aunque tenga muy buena formación, es una combinación de tomar conciencia, de desarrollar en mi persona mi capacidad de autocuidado para poder cuidar a otros. Pero uno de los efectos, ahorita que te estoy escuchando, Tere, de las consecuencias más, pues para mí tristes, ¿no?, que estoy viviendo, que estoy escuchando, que hace poco leía en todo este tema de la pandemia, es lo que está sucediendo con la salud mental. Yo sé que de adultos, pero también muchos adolescentes que están, nunca había habido tanto, ¿no?, episodios pues de depresión, de ansiedad, de estrés. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo llevarlo a cabo según tu experiencia, según esta crianza con cariño que abarca a toda la familia? Yo entiendo perfecto que no nada más estamos hablando de un niño o de un adolescente. Pero, ¿cómo lograr ese equilibrio? Porque la mente es fuerte, el cuerpo se puede cuidar, pero a veces la mente nos cuesta trabajo, pues, tenerla equilibrada. Efectivamente, después de esta pandemia tan fuerte, con todo lo que ha conllevado en cambios para todos, hay un agotamiento emocional. Y no hemos salido de él. Hay personas que tienen más capacidad resiliente, y entonces la recuperación está siendo más rápida. Ya pudieron insertarse nuevamente a su vida de una manera, entre comillas, normal. Pero no es la mayoría. Todavía estamos agotados.
Los adultos estamos agotados, pero también los jóvenes y los niños. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este agotamiento no nos permite tener óptimas condiciones para aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Queremos recuperar lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes ya no lo tenemos ahora. Tal vez lo podamos tener mejor, porque ahora estamos mucho más conscientes de que tenemos que saber más. Antes, tal vez por el estilo de vida que teníamos, bueno, a muchos les funcionó sin formarse, sin enterarse de nuevas técnicas, de tomar cursos de escuelas de padres, de tomar cursos de desarrollo humano, de conocerse más como personas. Pero hoy día es necesario hacerlo, pedir ayuda. Y yo creo que en Crianza con Cariño lo que estamos buscando es abrir grupos, nosotros les llamamos conferencias interactivas, porque son prácticamente cápsulas que abarcan tanto la parte cognitiva y afectiva, para que la gente pueda reconocer que el cerebro tiene la capacidad resiliente para salir de un crisis. Entonces es volver a inyectarle a nuestro sistema de creencias ideas, conocimientos, destrezas que te permitan utilizar lo vigente con nuevas herramientas, pero también darle como una gimnasia cerebral a todo tu sistema para que puedas reactivar, ¿no?, conexiones que pudieran haberse no estado vigentes antes porque no eran necesarias. Pero tenemos la capacidad de recuperarnos. La gente en las crisis es cuando más activa esos mecanismos, pero no lo sabemos. Entonces gastamos mucha energía haciendo más de lo mismo y no, tenemos que hacer cosas nuevas porque estamos en una época nueva. Entonces lo que nosotros buscamos es que la gente observe, aprenda, reconozca, tanto desde la parte cognitiva, y una vez que les podemos dar esa información, lo ponemos en práctica. Entonces, ya no son talleres donde solamente el especialista habla, sino tratamos de hablar nosotros poco y ponemos a la gente a practicar. Y entonces... Sí, claro, pero ¿qué hay de ese cerebro? A ver, cuéntanos, que cuando tienes ya 40, 50, 60 años, esa creencia de que es que ya no puedo cambiar, es que ya tengo tantos años cognitivamente y también afectivamente. Ya, yo creo que eso nos pasa a muchos, pero también es una creencia. Entonces, por eso es tan importante que nos formemos y nos informemos. El cerebro es mucho más que una creencia. Son tendencias a. Y entonces, cuando decimos así soy yo y no puedo hacerlo por las razones que sean, por la edad que me dicen que a mi edad ya no puedo hacer nada, por lo que aprendí de niña, por lo que está pasando en el entorno, por muchas cosas que nos han dicho que son así y así van a seguir siendo. Esa es una creencia. Nada está escrito. Y ahora no lo vamos a encontrar necesariamente en libros, porque todo cambió. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Y yo creo que esa introspección, de darme cuenta, en primer lugar tengo que recuperar un propósito de vida. O sea, si yo estoy, en primer lugar me tengo que recuperar a mí misma, porque si quiero y tengo a cargo gente, ya sean hijos, empleados, o cualquier persona que esté a mi cuidado, tengo que tener yo la fuerza para poder sostenerme yo, para poder sostener a otros. Para eso necesito activar mi parte resiliente. Existe en mí, es parte de mi ser, pero no la conozco. Y si no me conozco a mí misma, si no sé cómo activarla, si no sé cómo son hábitos, finalmente, si hoy día ya no me dan ganas de levantarme, arreglarme, vestirme, hacer cosas nuevas, he perdido tolerancia, paciencia. Bueno, son síntomas. Esos síntomas me están avisando que estoy perdiendo capacidad de respuesta. Si yo no puedo sola o solo, necesito buscar ayuda. Uh-huh. Y no necesariamente toda la gente se va a ir a una psicoterapia.
Nosotros no somos de la idea, a pesar de que tenemos el área de psicoterapia, de que la gente entre a una psicoterapia, porque a veces solamente entrando a un taller, hay personas que con un taller despiertan. Claro. Hay personas que con 50 talleres van a despertar, porque es, o sea, el cambio es opcional, no es, no necesariamente toda la gente quiere cambiar o puede cambiar. Pero nosotros partimos que la capacidad existe en todos, pero cada quien tiene que decidir si quiere y puede. Para eso nosotros hemos desarrollado estos talleres interactivos, porque pensamos que este balance de formar y practicar simultáneamente en el mismo taller, partimos de que no tienen que tomar talleres de años o programas muy extensos, no. En una misma cápsula con temas muy específicos, que buscamos que aunque sea una nueva herramienta, en el mismo taller la conozcan, les damos la información más relevante y la estén practicando ahí mismo. Y ahora con las herramientas de tecnológicas, tú puedes formar grupos dentro de la misma plataforma y puedes atraer a mucha gente que antes, ahora trasladarse de un lugar a otro es muy complicado. Entonces ahora nos damos cuenta que podemos tener gente de diferentes partes de la República o del extranjero, y en esas herramientas los ponemos a trabajar en pequeños grupos para que puedan interactuar, poner en práctica. Bueno, a veces metemos actores para que los hagan reír, para que jueguen, o sea, para que conecten a diferentes niveles, no solamente desde la parte tradicional, sino que haya más estímulos, porque mientras más variables y les llevemos el factor sorpresa, o sea, que hagan cosas que no han hecho en otros momentos, vuelvan a despertar esas neuronas que se, a lo mejor se debilitaron, y de esta manera pues es un ejercicio que es una gimnasia pasiva pero y activa al mismo tiempo, que permite que la parte resiliente nuevamente vuelva a fortalecerse. Y bueno, adaptarnos a la situación actual será el reto, pero no va a ser una vida mala, sino hay esperanza en la medida que tome lo que la vida me está dando ahorita, no lo que me daba antes, y de esa manera yo inspire a otros de que sí podemos, podemos avanzar y podemos vivir sanamente con lo que ahora tenemos y utilizar lo que la vida nos está ofreciendo. Por supuesto, y Tere, el hecho también de compartir, ¿no?, con otras personas, de saber que otras personas están pasando por situaciones fáciles, iguales, o que han salido adelante, eso ayuda muchísimo. Tere, si yo te pidiera tres consejos que nos pudieras dar a las mujeres que estamos aquí escuchándote, ¿qué sería para empezar y ya después que nos digas pues dónde podemos encontrarte y demás? Pero tres consejos que yo como mujer, dada la situación, lo que estoy viviendo, puedo empezar, ¿no?, para hacer ese borrón y cuenta nueva y decir, quiero darle un propósito a mi vida. Mira, en primer lugar, no hagas cosas iguales. Estrategias iguales, resultados iguales. Estrategias diferentes, vamos a encontrar cosas diferentes. Si lo que estás haciendo ahora no te está funcionando, cambia. En segundo lugar, revisa tus hábitos, sobre todo de alimentación y de descanso. Es muy importante que hoy día nos nutramos de una manera más sana y que permitamos que nuestro sistema digestivo le entre cosas pues, mucho más fáciles de digerir y mucho más que estén bien balanceado y sea un alimento que te nutra. Porque este agotamiento emocional requiere de que estés físicamente más fuerte. Entonces, revisa tu alimentación y trata por lo menos mientras te recuperas del todo que tu sistema digestivo no esté haciendo tanto esfuerzo para que te dé más energía y puedas recuperarte. Descansa. Es muy importante que descanses. No por hacer más te va a ir mejor, sino que trata de dormirte más temprano y si te sientes agotado emocionalmente, busca siesta en el día para que de esta manera puedas recuperarte. No hacer más de lo que podemos. Tenemos que ser muy conscientes que el organismo es sabio y te dice lo que puedes hacer. Para poder controlar el miedo, necesitas también sentirte fuerte. Y a veces la debilidad física
a nivel fisiológico te confunde. Lo que pasa es que estás agotado. Y si estamos agotados, no podemos hacer cosas nuevas. El descanso y una buena nutrición nos va a ayudar mucho. Pero también es importante que si aún haciéndolo me siento todavía con un desequilibrio fuerte, un agotamiento que no puedo controlar fácilmente, pide ayuda. Hoy día somos muchas organizaciones que nos estamos dedicando a fortalecer estos estados de ánimo y dar formación, información y también trabajo terapéutico para todas estas personas que lo requieren. O sea, somos muchos y está al alcance de todos. No es una inversión que nadie pueda pagar. Realmente muchos estamos trabajando para apoyar todo este resaca de la pandemia y que esta crisis se termine lo más pronto que se pueda. Y para eso necesitamos trabajar en equipo, pero la comunidad tiene que participar también. O sea, es como nosotros abrimos y la comunidad tiene que estar abierta también para participar. Entonces, yo creo que este trabajo conjunto, desde lo que tú estás haciendo, Lucy, que es maravilloso, es como abrir estos espacios. Nosotros los abrimos también con mucho gusto y somos muchos. Entonces, claro, yo creo que nos tenemos que tomar de la mano y vamos para adelante. Vamos para adelante, porque no nos podemos quedar atorados en esta... es como si fuera un nudo que no se puede deshacer, ¿no? Ya estamos en pandemia, ya estamos en esto, ya se va a acabar el mundo. No, empieza una nueva forma de vivir. Tenemos que aprender a vivirla, tenemos que conocerla. Por eso yo les diría a todos los radioescuchas, a los que están viendo tu programa de televisión, abrámonos a cosas nuevas. Si en este momento tu vida cambió, reconoce lo que cambió, quédate con lo que sirve y con lo que ya no sirve, suéltalo. Ya no va a funcionar. Si las destrezas que estás utilizando para poner límites, comunicarte con tus hijos y la disciplina ya no es vigente en tu hogar, cámbiala. Lo que no sirve, no lo debemos perpetuar. Buscar opciones nuevas. Infórmate. Compra libros. Hay libros gratuitos. Fórmate. Es muy importante saber quién eres y quiénes son tus hijos en las diferentes edades. Es muy importante la formación. No nos quedemos esperando que alguien nos resuelva la vida mágicamente. Nada se resuelve mágicamente. Tenemos que caminar hacia adelante y usar nuestros recursos para que esto suceda y también usar todos los espacios que hoy hay vigentes para que funcione. Hijo, pues nos dejas un gran reto, Tere, créeme, este equilibrio del que tú hablas, yo siempre he estado convencida, sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, hay que estarle trabajando. Me quedo con que lo que nos estás tú transmitiendo, una crisis es definitivamente una oportunidad para cambiar, y también si no lo hacemos cada una de nosotras, nadie lo va a hacer por ti. Creo que somos responsables de nuestra propia vida y nos dejas ese gran reto a decir, ¿sabes qué? Hacer un lado ese miedo, ¿no? Y aprovechar, reinventarte y ver la vida como es, ¿no? Algo maravilloso, ¿sí? Y vivirla plenamente. Yo te lo agradezco muchísimo, Tere. Me encantaría que nos dijeras en dónde te pueden encontrar y algún mensaje final que nos quieras dejar. Bueno, mira, yo quiero invitar a tu audiencia. Vamos a tener un taller el día 16 de julio que se llama El uso positivo del poder personal para enfrentar una crisis y crecer. Ahí es donde vamos a intentar, en este tipo de taller, transmitirles toda esta información. Entonces, queremos darles 20 becas a tu programa. Ah, entonces, qué bueno. Te voy a dar el teléfono, que nos puedes mandar un WhatsApp. ¿Puedo dar el número? Sí, claro. El número de WhatsApp es 5620-2020-19. Perfecto. Y podemos dar, cuesta 100 pesos la entrada, pero vamos a dar 20 becas y quien quiera participar. Y nos pueden localizar, nuestra página es crianzaconcarino.org. Ahí nos localizan en la página. En Facebook estamos como Crianza con Cariño.
Y también estamos en todas las otras redes. Estamos en YouTube, nos pueden buscar como Crianza con Cariño. Y en bueno, con estos datos yo creo que ya pueden, en nuestro correo electrónico es información@crianzaconcariño.org. Ahí nos pueden mandar un correo, pero si se meten a la página, automáticamente les va a dar los links para que puedan entrar directamente y ponerse en contacto con nosotros. Pero por WhatsApp van a tener información con nosotros o personalmente también les podemos contestar. Ay, pues muchísimas gracias, Tere, de veras. Y gracias por esas becas. Aprovechenlas de veras todas estas mujeres que estamos aquí en Retos Femeninos. 16 de julio, ¿sí? Hay tiempo, así es que aprovechemos. Tere, sí, muchísimas, muchas gracias de veras por esta, pues, por este mensaje, ¿no? De aliento, de positivo y sobre todo de que todos tenemos que estar unidos para salir adelante. Gracias, Tere. Y sobre todo que la gente sepa que sí se puede. Sí podemos salir de la crisis y existen herramientas para lograrlo. Y sobre todo espacios como el tuyo, que agradezco de verdad que me hayas invitado para poder transmitir mi mensaje. Gracias, Tere. Muchas gracias a Tere por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, a todas y a cada una de las mujeres en Retos Femeninos que estuvieron conmigo aquí en Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta y te espero la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Te mando un abrazote y hasta pronto. Thank you.